Pues aunque ustedes no lo crean, la dichosa palabra hoy está de gala. ¿Por qué? Porque estamos en la gran fiesta del libro. Efectivamente, y porque ustedes lo pidieron durante mucho tiempo, aquí estamos en la FIL, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Nada más que como el presupuesto no nos llegó, nada más estoy yo. ¿Y qué creen? Mis compañeros todavía están en México y los quieren saludar desde ahora. Hola chicos, ¿cómo están? No, querida Laura, yo el que tenía razón era Mark Twain, que decía que los libros son para la gente que quisiera estar en otro lado. Yo por eso tengo aquí todos estos libros, porque hace 3 horas yo estaba en la FIL Guadalajara, pero me tuve que retachar para acá con Pablo Boullosa y con Eduardo Casar, porque yo no gozo de los mismos privilegios de tú, y eso es discriminación de género. Caballeros, saluden. Qué bueno que hola, existe. Hola, Laura, qué bueno que estás allá. Vamos a conversar contigo un poco de lo que has visto en la FIL, y bueno, pues enhorabuena que tenemos por lo menos un pie, y muy buen pie, allá en Guadalajara contigo en la Feria Internacional del Libro. Sí, Laura, está muy bien eso de que estés ahí en Guadalajara, y es muy curioso que uno de los lugares más famosos de la Feria del Libro de Guadalajara es el Veracruz, donde se baila en la noche. ¿Sí? En realidad, hubo gran contradicción, pero habla muy bien de nuestro federalismo cultural. Que Alberto Ruiz Sánchez, Jorge Volpi y Saltila la Triste te agarren confesada, digo yo. Y cuéntanos qué haces, además de bailar, coctelear y comprar libros mientras nosotros trabajamos. Pues no se lo van a creer, pero sí, algunos de ellos los vi aquí, los estuve viendo. Hay grandes personalidades aquí del mundo de la literatura. Hay un mundanal de gente aquí, estamos a punto de cerrar las puertas de la FIL. Todos los días abrirán a partir de hoy, 27 de noviembre, de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, aquí en el Centro de Exposiciones de Guadalajara. Pero aquí hay un montón de gente, están todos extrañándolos mucho, chicos. Se ve que no fui suficiente para poder poner el nombre de la dichosa palabra en alto, pero esta vez sí. Me llevé eso de la discriminación de género, me vino muy bien y aquí estoy. En realidad yo vine a cubrir todo lo que está aconteciendo con la reunión de las 22 Academias de la Lengua. Les vamos a estar contando y les voy a contar un poco más adelante qué va a pasar, pero acabo de salir de la presentación de la gramática, que luego les voy a contar de qué se trató, y mañana está la gran reunión de las 22 Academias de la Lengua para adoptar esa nueva ortografía de la que hablábamos también hace 2 o 3 semanas en la FILI. Aquí. Bueno, a ver quién la adopta, yo no la voy a adoptar. Un banquete de letras. Arturo Pérez Reverte hizo unas declaraciones muy fuertes en contra de las nuevas normas ortográficas, hablando de que él iba a seguir usando las herramientas del lenguaje como él las ha aprendido a usar, y que las cambian o no le viene valiendo un rábano, y que él va a seguir haciendo esto. Él es un académico también. Yo creo que va a estar interesante la discusión sobre las propuestas de cambios ortográficos de las academias, ¿no? Sí, también creo que a la academia le va a valer un rábano lo que haga Arturo Pérez Reverte. Claro. En corresponsabilidad. A mí me parece muy bien que nos valgamos un rábano los unos a los otros, pero yo lo haré solo, ¿no? Sin acento. Es una de las grandes incógnitas. Es una de las grandes incógnitas. Si realmente vienen a consensar y a autorizar y a votar eso, ¿qué tanta democracia hay dentro de las 22 academias? Mañana queremos entrevistarlos para saber la verdadera historia de las academias. No pudo venir García de la Concha, el presidente de la Real Academia de la Lengua Española. Está enfermo, vino en su lugar José Antonio Pascual, pero aquí está la ministra de Educación española, porque también vinieron a presentar, que más adelante también se los voy a contar, la cuna del español. Siempre se ha sabido, siempre se ha fijado a San Millán de la Cogolla en La Rioja como cuna del español, gracias a esas glosas emiliarenses, pero la comunidad de Castilla y León nos tiene una gran sorpresa, y parece ser que vamos a adelantar ese origen del español unos añitos más. Se lo voy a contar en el siguiente bloque, pero aquí mientras hay 1.900 editoriales, 45 países representados, se esperan 600.000 personas, 600.000 visitantes. Yo invito a toda la gente que nos esté viendo, tanto de Guadalajara como de fuera de Guadalajara, para que del 27 de noviembre al 5 de diciembre visiten esta maravilla. Aquí están todos los libros, va a haber grandes personajes de la literatura, grandes ausencias también. Vargas Llosa no pudo venir, Carlos Fuentes tampoco, pero hay en su lugar grandes personas, grandes plumas, que estarán dispuestos a compartir con nosotros sus experiencias con las palabras, con el papel, a firmar autógrafos, y desde luego hay todo una maravilla aquí alrededor de las letras. Un banquete de palabras, que a nosotros, dichosos, nos encanta eso. Ojalá puedan estar viniendo. Sé que por ahí Eduardo va a venir mañana y sé que van a estar viniendo ustedes. Y pues aquí los espero, chicos.
Pues, así que nada, los dejo con más dichosas palabras. Yo vuelvo con ustedes en el siguiente bloque porque aquí me voy a quedar viendo más libros. Pues me parece muy bien, querida Laura. Nos vemos pronto. En efecto, está llena de personalidades la fila. Y me tocó ver por ahí esta mañana a Jean-Marie Leclésio, a Arturo Pérez Reverte, precisamente también estaba por ahí. A ellos dos los entrevisté. Llegaron tarde Javier Velasco y Arturo Pérez Reverte porque el vuelo estaba retrasado por causa de la neblina y hubieran debido ir amparados por la hormiga atómica. Pero como no van a ir amparados por la hormiga atómica, yo mejor le pregunto a alguien que me diga, alguno de ustedes dos caballeros, ¿por qué se dice pluma atómica? Que es lo que pregunta Miriam Romero Hernández. Buenísima pregunta esa. Qué buena pregunta, ¿verdad? Sí. La verdad es que yo no creo que haya una muy buena respuesta. De hecho, lo primero que habría que decir es que solo se le llama así en México o en muy pocos países se le llama pluma atómica. En muchos otros países tiene otros nombres, desde esferográfica, en algunos lugares de Sudamérica. Le llaman lapicero en algunos lugares de Centroamérica, claro. Que para nosotros un lapicero pues es otra cosa, ¿no? Viro por su inventor. Viro o viró, o sí, o viro lo llaman. Sí, en Argentina. En Argentina dicen virómen. Al menos lo he leído en novelas de Cortázar. No, pues es que su inventor se llama. Bueno, uno de sus inventores, no el primero, pues se llama Laszlo Viro. Ah. Así es. Sí, de hecho, Ladislao Laszlo Viro, que era un húngaro que emigró a Argentina, si mal no me equivoco, fue quien realmente volvió práctica este esferógrafo, esta pluma atómica, como la llamamos nosotros. Y esto fue finales de los 30, principios de los 40. De hecho, la Real Fuerza Aérea de Su Majestad la Reina, durante la Segunda Guerra Mundial, compró la patente de la pluma para dárselas a los pilotos porque en el aire pues las plumas fuente no funcionaban muy bien a gran altura y era un chorradero de tinta ahí, más el chorradero de sangre abajo, me imagino. En fin, el hecho es que solo en México se le pone pluma o se le llama pluma atómica. Y es tan atómica o tampoco atómica como una pluma fuente, ¿no? El bolígrafo. Todos somos atómicos. Exacto. En ese sentido amplio. No es más atómica, pues. Yo sospecho que le dijeron atómica por el hecho simplemente de que era una palabra medio de moda en aquellos años, ¿no? Digamos, creo que en Colombia se le llamó olla atómica a la olla de presión. Wow. Por aquellas épocas y era una palabra medio de moda, la verdad es bueno, que... Bueno, como no, la hormiga atómica, otra. Que es una caricatura de esas épocas que claro, mencionaba claro, yo justo. La energía ahora, atómica y todo, ¿no? Se le dice también bolígrafo, por la bolita que tiene al final del repuesto, ¿no? Con así lo que es. Se escribe. Entonces, lo de atómico no tendrá que ver con aquellas bolitas que hablamos la semana pasada de Demócrito y todo el planteamiento, digamos, de los átomos, en realidad, que venga de ahí. Digo, sería sofisticado, pero sí, hay una bolita, un atomito al final en la punta. De la punta. Pero también le hubieran podido decir la pluma Marilyn o la pluma Hayward, que también tenían sus bolitas. Sí, y también, estaban de moda en aquella época. Sí, sí. No. Sí, yo creo que era un origen publicitario, probablemente, ¿no? Es decir, creo que no tenemos realmente un rastreo de la historia de la publicidad sólido en México, pero suena eslogan publicitario, ¿no? Sí, a mí me suena como algo que estaba de moda y obviamente, bueno, aquí no sufrimos ninguna catástrofe atómica o nuclear y eso... Ahora, hay una palabra estilográfica para la fuente, ¿no? Sí, estilográfica es una pluma fuente. Es una fuente. ¿Sabes? Yo siempre pensé que estilográfica era sinónimo de pluma atómica, ¿sí? Pero no. El estilo. Todavía en el colegio alemán les enseñaban a escribir con pluma fuente o estilográfica, ¿no? Era parte de la enseñanza. Bueno, no quiero ponerme en prehistórico. En el Liceo Franco Mexicano te enseñaban a escribir con lo estilo y no con lo estilo B. Yo... ¿Es que es un estilo B? Sí, porque es una estilográfica canica. Eso significa estilo B. Está padre. Yo todavía, eso sí me da pena confesarlo, pero aprendí con manguillo. Es de esos que mojabas en la tinta. No, sí, ahora sí te está. Y papel secante. Sí, llevábamos unos tinteros que eran tinteros que tenían como un bordecito para que si se caía quedara la tinta en el borde. Claro, bueno, yo recuerdo los pupitres estos, eran los pupitres así. Tenían no, un hoyo. Yo tuve el pupitre así también. Pero es que no cambiaron los pupitres en 200 años. Claro, sí. O sea, los pupitres ahí seguían. Y probablemente todavía tengan hoy los pupitres con un agujerito. Y dicen, ¿quién sabe para el vaso. Qué es, ¿no? Bueno, mientras nosotros seguimos rememorando aquellos tiempos ya muy pretéritos, ustedes nos pueden
pueden responder cuál es la dichosa palabra. Llámenos a los teléfonos que aparecen en su pantalla o escríbanos a la dirección de correo electrónico que también aparece en su pantalla y díganos cómo se llama la luz tenue que hay desde que empieza a amanecer hasta que sale el sol y desde que se pone el sol hasta que se hace de noche. Es el tiempo que dura dicha luz también se llama de esa misma manera y viene de una raíz latina que significa oscuro. Si contestan correctamente, ¿qué se pueden llevar, Eduardo? Tenemos la otra historia de México, Díaz y Madero, La espada y el espíritu, de Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido en nuestro medio como Catón. Debe ser un libro muy ameno por Editorial Diana. Me pregunto si se habrá aguantado las ganas de contar muchos chistes subidos de tono en un volumen tan amplio como este, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos un clásico realmente excelente, estupendo, La cartuja de Parma, de Stendhal, una novela que lo tiene todo, aventura, romance, política, gran, gran novela, La cartuja de Parma, de Stendhal, por una cortesía de Alianza Editorial. Léanlo, ¿eh? Y yo presento con gran envidia uno de los pocos Nabokovs que no he leído, siendo uno de mis escritores favoritos, Mira los arlequines. Según yo, no estaba editado en español. Me da muchísimo gusto ver esta edición de Cátedra y pienso sustraerla subrepticiamente en un ratito más para completar mis lecturas de Nabokov. Está total, tú sí te sabes la dichosa palabra. Total, yo sí me sé la dichosa palabra, o sea que ya apañé. ¿Qué más tenemos? Hay otra edición de los arlequines. ¿En Anagrama, no? No me acuerdo en cuál, pero yo lo tengo, pero no tengo ese. Ah, tenemos Fábulas Mexicanas de José Ignacio Basurto, un librín profusamente infantilmente ilustrado por cortesía de EBB. Bueno, pues se llevan cualquiera de estos libros, sí, nos contestan cómo se llama a la luz tenue que hay desde que empieza a amanecer hasta que sale el sol y desde que se pone el sol hasta el que se hace de noche o también al tiempo que dura. Dicha luz es una palabra que viene de una raíz latina que significa oscuro. Llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o escríbanos a la dirección de correo electrónico. ¿Tenemos tiempo de hacer otra palabrita antes del corte? Me imagino que no. Sí tenemos tiempo, Dios mío, qué maravilla. Pues entonces vámonos con esta Amalia Cárdenas que pregunta que si se dice piecito o piececito. ¿No depende del tamaño? ¿O el tamaño no importa? El tamaño no importa. Eso nos gusta pensar a los hombres. Piecito. Si uno va al diccionario panhispánico de dudas, dice que piecito decimos en México y que piececito, piececico o piececillo dicen en España. Habría que preguntarle a Laura Son. Es lo que la gramática de la lengua española llama un sufijo apreciativo. Porque ya ves que hay algunos, como Nicolás, que aprecian mucho los pies, ¿sí? Entonces, pero entonces es un sufijo apreciativo. Por ejemplo, las mis compañeras académicas en la facultad, lo que tienen es pie de página, ¿sí? Porque es una cuestión ya así, ¿no? A mí me gusta mucho lo de los diminutivos, porque conforme algo es más chico, la palabra es más grande. Chiquitititititititito es muy chico, pero la palabra va engrandeciendo. Sí. O sea, mientras más grande haces el diminutivo, pues más pequeño es aquello a lo que te refieres. Y la cuestión de que sea apreciativo tiene que ver, porque, por ejemplo... O sea, es caricioso, digamos. Es una cosa caricioso, cariñosa, ¿no? Porque, por ejemplo, a una muchacha que está... que tiene la nariz grande, dices, ah, está narizoncita, ¿sí? Como que está narizoncita, es narizón más no, pero, el sufijo apreciativo. Pero ahí hay como una, digamos, una ironía en llamarle pequeño algo que estás pensando que es grande. Y un mexicanismo en decir narizón, además. Es que los diminutivos son muy, muy bonitos. El español mexicano está lleno de diminutivos. Un taco se configura con su chilito, su cebollita, su salsita. Y lo tienes que decir en diminutivo. No le pones cebolla, salsa, chile, así tan bruscamente. Y si solo te comes uno, dicen, ¿solo un taquito? Un taquito. Aunque el taco esté en el mismo tamaño que los demás, ¿no? A mí un diminutivo que me gusta mucho es chico camionzote. Es que sea, y entonces apareció chico camionzote, porque además se pone el chico como un adjetivo que está haciendo un diminutivo previo y luego el camionzote con un aumentativo. Pero nosotros entendemos que se trata de un camionzote, por más chico que le pongas. A ver, déjame hacer una pregunta ya que tú eres tan erudito. ¿Y es la manita o la manito? ¿La qué? ¿La manita o la manito? La manita. ¿De la mano? No, es que hay países en los que dicen la manito. ¿A la mano? Exacto. En Venezuela dicen tu manito. Dame tu manito.
pero dicen dame tu mano con en femenino. Sí, claro. Uh-huh. La mano, dicen la mano manito. Y la manito. No, eso sí está muy extraño. Pero creo que eso solo sucede en Venezuela. Pues qué solamente curioso. Debe suceder. Hugo Chávez ahora, y la manito son dos cosas que solo suceden en Venezuela. Volviendo al piecito, a mí sí me gustaría recordar que en la literatura modernista se hablaba, se elogiaba mucho al pie breve, que era como una señal de la hermosura de una mujer, por no hablar de China, donde pues les hacían... Retacan. Les forzaban el piecito, ¿no? Volviendo al piecito, a mí me gustaría hablar de Leopold von Sacher-Masoch, pero creo que este no es el lugar para hacerlo. ¿Por qué? ¿Tiene que ver pues con eso? Porque la Venus de las pieles de Sacher-Masoch, entre las vejaciones que a las que sometía a su amante, estaba a caminarle encima con su piecito, entaconadito. Yo me recuerdo esos versos de Gorostiza también, ¿no? Los de siete varas de nardo desprenderé para mi novia de lindo pie. Sí, se alegra el mar. Siete varas de nardo. ¿Eh? Es que además es muy difícil hallar la consonante de pie. Claro. Yo bien lo sé, como para usar la rima que usó el propio Gorostiza. Pues yo bien sé que tenemos que ir a unos mensajes, señores. Así que si les parece bien, vamos a este corte y regresamos con la dichosa palabra desde aquí, desde los estudios de Canal 22 en la Ciudad de México y con Laura García desde Phil, Guadalajara. Volvemos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. ¿Qué mando a Laura? ¿Sí? Pues a ver si se deja mandar. ¿Te dejarán mandar, Laura? ¿Todavía estás por allá? Aquí te recibo, Eduardo Casa. Aquí seguimos en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la gran fiesta de las letras hispanas, que hoy precisamente se inauguró. A las 11 de la mañana era el acto inaugural, por supuesto con todas las autoridades habidas y por haber, con la entrega del premio de la FIL en Lenguas Romances a Margo Glantz, que ahí luego Nicolás les va a hablar seguramente más de ello, y con una gran sorpresa, un gran anuncio que les paso yo a contar ahora, aunque el anuncio oficial se hace este martes. El país invitado de este año, bueno, no es el país, más bien es una provincia, es Castilla y León. Castilla y León es una provincia, una de las 17 provincias de España. Han venido aquí todas las autoridades, la ministra de Educación, las autoridades de la Junta de Castilla y León, porque quieren hacer un anuncio. Hasta ahora se pensaba que el primer texto del que se tenía documentado la aparición del español como lengua romance ya más evolucionada del latín eran las glosas semiliarenses que habían aparecido y datado del 977, o sea, hace ya más de 1000 años. Esos eran unos escritos que estaban hechos en los márgenes de un libro religioso que había encontrado en esos monasterios. Hay dos monasterios de San Millán de la Cogolla, que es una población chiquita que hay en La Rioja. Ahí hay dos monasterios, el monasterio de Suso, que se llama el de arriba, y el monasterio de Yuso, que es el de abajo. El de Suso es el más antiguo, el de Yuso es el más moderno, uno del siglo VI y otro del siglo XI, ni tan modernos. Pero ahí aparecieron estas glosas semillarenses escritas por un amanuense, que así se llaman los que escribían estas anotaciones, y eran unas anotaciones en el latín ya vulgar, es decir, en una especie de evolución que se había hecho a ese latín culto. Esas eran consideradas las primeras palabras del español que conocemos hoy, esas eran las primeras, y del euskera, también se consideran como ese origen. Eso era del 977. En 1997 estos dos monasterios fueron declarados patrimonios de la humanidad y hasta ahora se había establecido eso como la cuna del español. Todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo estaba muy contento y los riojanos muy orgullosos de eso. Bueno, pues ahora resulta que en una localidad cercana a León, que es una provincia dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León que les estoy hablando, apareció un texto llamado Noticia de Quesos, que data del 975, es decir, 2 años antes. Es una especie de como de contrarreloj, a ver quién llega antes. Bueno, pues este le ganó 2 años a esas glosas semiliarenses aparecidas en Suso y pues se consideran ya la primera expresión de la evolución del latín, el origen mismo de lo que consideramos hoy el español. Son unas anotaciones que hizo un monje llamado Jimeno,
sobre la relación de quesos que se había consumido durante un mes en un monasterio, en el monasterio que se encontraba cerca de León. Esta vida cotidiana... Después de 1100 años, a lo que olerán ya esos quesos, ¿no? No, créeme que aquí que tengo muy cerquita todos los textos, han traído todos los códices. Ellos decían que Castilla y León es la cuna de muchas cosas. Hay grandes catedrales, hay grandes construcciones arquitectónicas de hace miles de años y que esas no las podían traer, pero que sí podían traer las palabras. Aquí están esos escritos y esta noticia de quesos. Es una cosa espectacular porque está escrita en el dorso de un pergamino, está escrito con un español bastante ininteligible, todo hay que decirlo, pero se considera ya una evolución de ese latín vulgar, lo que consideramos hoy ese origen del español, que ya nos anunciaron hoy que no se debe decir castellano. Así que esa es la gran noticia que va a presentar Castilla y León, el invitado de este año. El martes estaba prevista esa conferencia, han traído un montón de eventos alrededor de esa comunidad autónoma para que se conozca más sobre ella, sobre Burgos, sobre Salamanca, en fin, hay un montón de cosas ahí. Y pues yo regreso con ustedes. Nico, cuéntanos más acerca de ese discurso donde Margot Glantz decía que ella se sentía la Julia Roberts de las letras y bueno, produjo la cajada de muchos. Y cuéntales la contestación del Bujambio, por favor, que fue todavía mucho mejor. Fíjate que eso ya no me tocó escuchar, así que cuéntalo tú. ¿Qué le contestó? Pues mira que el Bujambio, en la contestación que le hizo a Margo, le dijo que si ella se sentía la Julia Roberts de la literatura, que sería muy bueno que Julia Roberts se sintiera la Margot Glantz de Hollywood. Me parece muy bien. No, yo lo que quiero decir es que mejor de Castilla y León nos hubieran traído el lugar de las palabras, que se las agradecemos mucho, los vinos de la Ribera del Duero, que se los hubiéramos agradecido todavía más. Yo quisiera... También los trajeron, déjame decirte. Ah, qué bien. Muy bien, pues disfrútalos mucho. Mañana te cuento. Brinda nuestra salud, si te acuerdas, bueno, querida Laura. Ahora, a mí me gusta mucho... Perdón. Yo creo que sí. Los extraño mucho. Nosotros también a ti. Y a los vinos de la Ribera del Duero, más. Volvemos contigo en unos minutos. Claro que sí. Adiós, Laura. ¿Qué planteabas, Pablo? No, yo creo que es un... me da mucha curiosidad imaginarme qué podría haber dicho Antonio Alatorre sobre estas supuestamente nuevas anotaciones en español que Laura nos informa que están descubriendo. Aquí hay que aclarar, obviamente, pues que se sobreentiende que la lengua verbal pues ya existía. Claro. Lo que ocurre es que pues el latín era la lengua en la que se hacía todo por escrito. Yo recuerdo que en la época de Shakespeare... todos los papeles judiciales en Inglaterra eran en latín. Entonces, a veces tenían que hacer anotaciones al margen, medio en un inglés muy extraño, para explicar lo que estaban diciendo en latín, porque ya nadie entendía muy bien el latín, mucho menos en Inglaterra, ¿no? Sí, pero, en fin, mi curiosidad grande es imaginarme qué habría dicho Antonio Alatorre, el autor de Los Mil Años de la Lengua Española, un clásico fantástico que les recomiendo mucho leer, ¿no? Sí, a mí me da también mucho gusto porque a mí en lo personal, porque con la lengua tenemos también una relación afectiva y no puramente intelectual, no me gusta cuando la gente dice, es que no hablas español, hablas castellano. Eso se me hace un cultismo y entonces ahora les voy a decir, no, perdón, es leonés. ¿Sí? No, bueno, es un cultismo políticamente correcto, además. A mí me produce cierta antipatía y por eso me da mucho gusto que ahora seamos leoneses. No, a mí también, pero digamos, es esta reivindicación de que Cataluña o el País Vasco o Galicia no fueran España. Y sí, son Cataluña y Galicia el País Vasco, pero pues también son, sí, son España, claro, es España. Como... Sí, exacto. Es como no llamarte mexicano porque eres de Yucatán. Digo, ¿sí? Yo que sí. Sí, es. Yo bueno. Me acuerdo que cuando vino Díaz Canedo a México, el poeta, pues decía que tan solo el hecho de que él estuviera aquí, de que hubiera tantos poetas exiliados aquí, pues ya le hacía que esta tierra se volviera de nuevo la Nueva España, ¿no? En un buen sentido también, ¿no? Entonces también en ese sentido somos españoles nosotros, ¿no? Bueno, vamos con una pregunta, ¿no? Gustavo, no, creo que hay que decir la dichosa frase. La dichosa frase. Esta dichosa frase va a aparecer ahora en sus pantallas. Es un, pues realmente casi una estrofa completa, yo diría que completa, del poeta Gutiérrez Nájera. Él dijo estos versos mientras devoraba fresa tras fresa. Como una cuestión curiosa, les debo decir que hoy que caminaba por la calzada de los poetas, ahí entre los dos lagos del lago viejo de Chapultepec,
al busto de Gutiérrez Nájera, a los bustos de los poetas que están ahí, les han puesto algunos textos. Y el texto que es ahora nuestra dichosa frase es el texto que aparece ahí y labrado en piedra. Es que debemos tener una conexión inconsciente muy extraña tú y yo, porque tú vas, ves los versos en la calle, yo voy a mi casa sin salir a la calle y escribo esos versos. Sí, esas cosas telepáticas. Además, ahí ya les di una gran pistota. Si quieren llenarlo, nada más córranle ahorita, métanse a Chapultepec, sáltense la barda. Lleven una linterna, por favor. Lleven una linterna. Y lean los versos que están ahí en el busto. Versos y nos hablan. Y quien acierte a llenar la estrofa completa, tenemos, Pablo, el diccionario de regalo. ¿No? Sí. Tenemos el gran diccionario usual de la lengua española. Siempre es usual que demos un diccionario Larousse. Y este es uno de los más populares de Larousse. Y estupendamente dice con claridad de la lengua española, no del castellano. ¿No? Sí, o leones. O leones. O leones. Muy bien. Gustavo Servín nos pide que hablemos de Samuel Beckett. Pues yo lo hago con gusto y con tristeza al mismo tiempo. Como casi, porque casi todo Beckett es muy triste, entonces no se puede hablar de Beckett sin tristeza. Pero a ver, yo creo que Beckett, siendo uno de los escritores, tanto dramaturgo como narrador como poeta, más absolutamente desolados tanto de la lengua inglesa como de la lengua francesa, es al mismo tiempo muy divertido. Era alguien que era dueño de un humor francamente podrido, pues un poco como su colega del Teatro del Absurdo, Eugenio Onesco. Entonces podía hablar de unas cosas espantosas, decía Beckett mismo que él hablaba de lo que no sabemos y de lo que no podemos, que digamos el lema de los personajes de Beckett eran no sé y no puedo, pero podía desarrollar un humor negrísimo y terrible a partir de eso. Yo diría que particularmente en su teatro, pero incluso en su narrativa. Bueno, Samuel Beckett sí tenía una relación curiosa con los humoristas, ¿no? Por ahí había alusiones hasta el Gordo y el Flaco, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Perdón. Por favor. Beckett nació en 1906 en Irlanda, estudió lenguas varias, entre ellas el francés, llegó a Francia muy joven a dar clases de literatura en la Escuela Normal Superior, a dar clases de literatura inglesa. Ahí se hizo amigo de James Joyce, se hizo asistente de James Joyce, dicen que le ayudó a hacer la investigación para escribir Finnegan's Wake, dicen también que Joyce le quería enjaretar a su hija y que eso generó ciertos problemas entre Beckett y Joyce, pero eso ya es la petite histoire literaria y yo no me voy a clavar en eso en este momento. Y bueno, empezó a escribir, de hecho, lo primero que escribió fue un ensayo sobre Joyce, un ensayo sobre Dante, Giambattista Vico, Giordano Bruno y James Joyce, si no me equivoco, en donde hacía, digamos, una gran apología de Joyce y en donde defendía a Joyce de las acusaciones que se le hacían de hermetismo, fundamentalmente. Y tiene un ensayo sobre Proust, también seminal de aquel tiempo. Empezó a escribir poesía y empezó a escribir cuentos muy rápido. Casi todos los cuentos de Beckett están editados por Tusquets. Creo que son los cuentos completos, lo que sí, está en Tusquets. Sí, los relatos de Tusquets completos, sí. Ahí se ve, digamos, la transición de Beckett de una etapa a otra de su carrera. Beckett empieza a escribir muy formado por Joyce y buscando hacer una literatura erudita, una literatura elegante, una literatura hermética, una lectura, digamos, muy volcada al conocimiento, y en algún momento tiene una suerte de anagnórisis y en efecto se da cuenta de que él tiene que hacer la literatura del fracaso, de la ignorancia, de la imposibilidad, y que hacer una literatura además plenamente subjetiva e intimista, y ahí empieza el gran éxito de Beckett con sus tres novelas, con Molloy Muere, con Malone, con Molloy Muere y con El Innombrable, gracias. Alguna de ellas las tradujo Pacheco al español, ¿no? Bueno, y Beckett mismo las tradujo al inglés, porque Beckett... Bueno, ¿de qué momento te iba a preguntar? ¿En qué momento él empieza a escribir en francés? Digamos, su lengua materna es el inglés, se va a Francia a enseñar literatura... Pero este estudio que hizo sobre Joyce, según yo, lo hizo en inglés. Lo hizo en inglés en el momento rarísimo en que decide instalarse en Francia para toda la vida, en el 39. Es decir, justo cuando están por invadir los nazis Francia, Beckett decide quedarse a vivir en Francia, empezar a escribir en francés y dice que prefiere una Francia en guerra que una Irlanda libre. O sea, que así andaba su relación con Irlanda. Estaba un poco peleado con su mamá también, entonces por eso no regresó a Irlanda. Beckett tiene una característica muy señalada. Es un escritor... muy difícil de leer, a mi juicio. ¿El teatro te parece difícil de leer? El teatro, no sé, pero también cubre esta característica el teatro. La cuestión de la abstracción, el nivel de abstracción.
Los personajes siempre están, no tenemos muchos referentes de ellos, ni nacionales, ni de profesión. Es sí, un poco como esos personajes ellos, ¿no? tipo Kafka, tipo... Uh-huh. De hecho, en las novelas ya ni personajes hay al final. Hay una puesta en escena por ahí que anda... que protagoniza en, como en un monólogo de Moé de la Parra, que es espléndida, de un texto de Beckett que se llama Primer Amor. Es un texto narrativo, uh-huh. No es un texto para teatro. Está en los cuentos de Tusquets. Y ahí sí. se hizo. Qué interesante lo que señalas, porque no me recuerdo obviamente el nombre de uno de los directores de escena que iba a montar Esperando a Godot, que es pues, la obra de teatro más famosa de Beckett y una de las obras de teatro más famosas del siglo XX, y el director que quería montar Esperando a Godot lo empezó a asolar a Beckett con preguntas de, oye, pero ¿de dónde venía Vladimir y cómo era Estragón y qué habían estudiado? ¿Y a qué hora llega Godot? Y Beckett le decía, de verdad, no sé nada y no hay que saber nada. O sea, todo lo que sé de estos tipos está en esta obra de teatro y hay muy poquito. Vamos a la dichosa frase y ahorita volvemos un poco, porque Beckett es todo un mundo. Uh-huh. Seguimos, ya ahí aparecen algunas palabras, o al menos una, con la que se da final a esta... a esta estrofa de versos de Gutiérrez Nájera. ¿No piensas leerla? Toco se viste, me abre, almorzamos, que además, oigan el ritmo, toco se viste, me abre, almorzamos, con apetito los dos tomamos un par de huevos y un buen, media botella de rico, y en juntos vamos camino al pintoresco Chapultepec. ¿Les puedo dar una pista? Sí. No tenían ningún miedo al colesterol alto. Bueno, pero tenemos... ninguno. Bueno, tenemos formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispánico, no de tratamiento médico, afortunadamente, sino de tratamiento, digamos, verbal. ¿Cómo se ha dicho la gente históricamente del mundo hispánico? Usted, vos, vuestra merced, su merced, todas estas cosas se analizan históricamente en este libro de Martín Hummel, Bettina Kluge y María Eugenia Vázquez Laszlo, editado por el Colegio de México y la Karl Franz Universität de Graz. Tenemos también un texto interesantísimo que es El arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio de Carlos Jurado, que es un texto sobre la práctica de Carlos Jurado haciendo fotografía con una cámara hecha de cartón, con un prólogo de Elba Macías, es de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. A la nana, 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 a la nanita le haremos una chocita en el campo y en ella... nos meteremos. Es Yerma, de Federico García Lorca, en una edición preparada para jóvenes por cortesía de Editorial Trillas en su colección Lluvia de Clásicos. Bueno, yo lo que les quería decir de Beckett era a propósito de su teatro, del que estaban hablando muy solventemente ustedes, es que tanto en Esperando a Godot como en Final de Partida, que creo que es la otra obra muy famosa de Beckett, el tema en gran medida también es la incomunicación. Es decir, en ambos casos hay duplas de personajes, uh-huh. en Esperando a Godot hay una, en Final de Partida hay dos, que no se pueden comunicar entre sí mismos y que incluso se profesan afecto en alguno de los casos o alguna forma de afecto, pero aún así no pueden verdaderamente dialogar. Ese era uno de los grandes uh-huh. temas del teatro beckettiano y diría de la literatura beckettiana también. Sí. Y Beckett mismo se volvió director de teatro a partir de esto, y me llama mucho la atención la anécdota que cuentas, que yo no conocía, porque ve que tuvo después una larga carrera como director de sus propios textos. Ahora, tiene también poesía, Hiperión ha publicado la poesía completa, y otra editorial que ahorita no me acuerdo, la ha publicado. Tiene un poema muy famoso y muy bueno, que se llama Cascando. 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 En gerundio. Vamos a... Bueno, yo quería nada más agregar algo curioso de Esperando a Godot, que bueno, en realidad él decía que debía decirse con el acento en la primera sílaba Godot, y en realidad no había uno pronunciar ni la T, ¿no? Esperando entonces, a Godot, debía escrito ser en francés. Pero bueno, el hecho es que mucho se ha hablado también de que hay referencias religiosas. Beckett era de Irlanda y es comprensible que además si tenía problemas con la mamá, pues debía tener ahí atravesado todo el rollo de la mitología cristiana que él empleaba en algunas de sus obras. La similitud de la palabra Godot con la palabra Dios está uh-huh. por ahí, y se ha pensado muchas veces que estos dos personajes que en escena tienen solamente un árbol que podría ser como la cruz y que son como los dos ladrones que están al lado de Cristo. En fin, hay muchas interpretaciones
más o menos... plausibles, plenamente. Posibles por el nivel de abstracción con el que maneja a sus personajes. Y yo creo que además lo que más quería hacer Beckett era no dar él una propia interpretación. Creo que las obras de Beckett, particularmente las teatrales, están hechas para eso, para que se construya una multiplicidad de interpretaciones. Vamos a un corte. Hoy vi a una bailadora espléndida en la Casa del Lago, la Choni. Los invito a que vayan a verla mañana a las 5 de la tarde. Volvemos en un rato. Volvemos a nuestros estudios aquí en la Ciudad de México. Esta es la dichosa palabra. Por fortuna tenemos a Laura García en estos momentos también en la Feria Internacional del Libro. Cuéntanos un poco más de la FIL, Laura. ¿Cómo estás? Cuéntanos algo de más de la FIL. Pues aquí todo el mundo pregunta por la dichosa palabra. Yo espero que el año que viene podamos estar aquí los cinco y deleitarnos con estas letras. Hoy ya les conté que fue la inauguración de este acto inaugural de la FIL. Fue también la inauguración de Castilla y León como país, como región invitada. Y el gran acto del día fue la presentación de la gramática de la Academia Española. Se reunieron los 22 académicos, estuvieron aquí todos, menos el hondureño. García de la Concha, ya hemos dicho que estaba enfermo, entonces mandó en su lugar al vicerrector Pascual, pero aquí estuvieron todos. Cabe destacar que fueron tres mujeres, nada más las que hay ahí de académicas, que está Filipinas, que está también Estados Unidos como académicos. Todos se reunieron para presentar en consenso esa nueva gramática que a partir de hoy ya está abierta al público. Son dos volúmenes. Uno es la gramática completa, son 4,000 páginas donde viene toda la gramática de toda la panhispanidad, por así decirlo. Se supone que desde el 98 que se reunieron los académicos en Puebla, han estado trabajando durante 12 años para hacer toda esa gramática panhispánica donde están recogidas todas las acepciones, las variantes del idioma español en todos sus países, de estos 450 millones de hablantes. Se supone que la primera gramática, que fue de Nebrija, ya hablábamos hace algunos programas de ella, la siguiente fue la anterior a esta que están presentando en el 31, y desde el 73 estaban presentando únicamente esbozos. Es decir, ya no surgía esa gramática porque además la del 31, que fue la última, no recogía ninguna sola acepción de nada que se le pareciera a América. Entonces, este es un gran esfuerzo dirigido por Ignacio Bosque, que la ministra de Cultura española hacía una especie de metáfora con Del Bosque, el gran seleccionador de la selección española de fútbol, y decía que había puesto a trabajar a todo el equipo para poder presentar esto hoy. Me recuerda una frase de... Perdón, nada más para te interrumpo para recordar una frase de W.H. Auden, que decía, el poeta, que decía que la cultura de un pueblo se mide por sus bosques. Ahora sí que podría venir muy a propósito del director de la gramática y del director técnico de fútbol. Pues nosotros nos hemos cargado la mayoría de los bosques ahí en España, están todos incendiados, pero tenemos a dos bosques bastante representativos y bastante buenos. Uno nos hizo levantar la Copa del Mundo y el otro hoy fue el que dirigió esa orquesta de las 22 academias para presentar esa gramática, que tiene un manual. Es decir, hay un volumen de 1,000 páginas, se supone que es el manual, para todos aquellos amantes, practicantes, lectores del español que necesitemos consultar. El otro, el más grande, se supone que es para gente especializada, expertos en el idioma, pero hay un manual. ¿Tú cuál tienes? Se va a presentar una más en abril sobre fonética y morfología. Yo no tengo ninguna, chicos. Tuve que venir al set de prensa corriendo para estar aquí con ustedes y me tuve que salir. Laura, dinos una cosa. Con toda esta información. Dinos una cosa sobre esta. Dices que se reunieron los académicos. ¿Esta reunión es pública o se reúnen a puerta cerrada para deliberar entre ellos? Como o el la papá, gente puede ir a ver. Yo quiero pensar que esta reunión no fue hoy. Hoy nada más vinieron a presentarlos. Se sentaron todos muy bien y muy elegantes con sus banderas y todos muy orgullosos de su gramática. Mañana es la gran reunión. En el siguiente enlace les contaré sobre la ortografía, la famosa, es así, esa puerta cerrada. Van a hacer una rueda de prensa, creo que a la 1 de la tarde, pero es así, esa puerta cerrada. Hoy yo supongo que nada más se reunieron, se expusieron al público para presentarnos estos volúmenes que tienen bonito
buenísima pinta y que desde luego pretenden ser un compendio de toda esta panhispanidad. Es un gran trabajo, un poco justifican que va a haber polémica, pero dicen que es necesario porque el idioma está evolucionando, va un poco relacionado con el desarrollo tecnológico, toda esta velocidad a la que estamos avanzando lingüísticamente. Y sí parece que fue un consenso entre las 22 academias de la lengua y bueno, pues falta tenerlo en nuestras manos para poder demostrarlo, confirmarlo y bueno, que dé solución a todas esas dudas. Es muy bueno tener una gramática, lo hacen una comparación con la anatomía, no hace falta saber anatomía para respirar, no hace falta saber gramática para hablar, pero sí es bueno saber cómo funciona todo para poderlo hacer correctamente. Pues bueno, Laura, qué bueno que han cambiado tanto los tiempos. El otro día estaba leyendo en una nota de Martín Luis Guzmán una especie de crónica de una ocasión en que las academias se iban a reunir aquí en México en los años 50 en un gran congreso de la lengua y los académicos españoles no se presentaron porque el gobierno de Franco les puso condiciones para salir del país, etcétera, etcétera. Y bueno, los tiempos han cambiado. Qué bueno que ahora están todos bien reunidos y las cosas están funcionando mejor. Volvemos contigo después de unos minutos. Fíjate que el Congreso de la Lengua Española que se iba a celebrar en Valparaíso este año en febrero, no sé si se acordarán que hubo un terremoto terrible el 27 de febrero y este Congreso de la Lengua iba a empezar al día siguiente, es decir, estaban todos los académicos en Valparaíso, no se pudo celebrar, entonces fue Consuelo Saray la que les un poco invitó a que se reunieran ahora aquí en la FIL con este motivo de la Feria Internacional de que vinieran aquí, se reunieran para hacer todas estas. Creo que estamos perdiendo el audio y la imagen. Sería una muy buena puntada del destino que temblara en Guadalajara ahorita. Otra vez, no, pues ya no vuelven a hacer ningún congreso, porque entonces sí están, ellos están llevando la sala. ¿Por qué querría? Para que se asustaran los académicos de la lengua, se fueran y no votaran la reforma ortográfica. Eso me pero no pasa nada con la ortográfica. A mí me pone de malas. No vamos. Te pongas así. Así soy. Bueno, ¿sí te pone de malas? Pero imagínate que no vamos a acentuar solo. O sea, tú lo acentúas. No asuntar guión. Una cosa que no, yo lo voy a acentuar toda mi vida. Tú y yo lo vamos a seguir acentuando para nosotros siempre. Vamos a acentuar pero solo. Ahora, cuando no lo acentúen, te van a regañar y te van a ver feo diciéndote que el ignorante eres tú. Absolutamente. No, pero además, como si la lengua evolucionara entre 22 notables. Es decir, la lengua evoluciona en la calle, en la vida. Así evoluciona. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Yo vuelvo al ejemplo que hay otras lenguas donde no hay una autoridad central. Normas, perdón. Pero no son normas, son consensos y acuerdos. Uno puede no hacerles caso. Es como cuando, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez dijo, yo la G, cuando tiene sonido de J, no la voy a poner. ¿No? Y siempre entonces, escribió con su J. O sea, ahora, ya él, a nadie le hizo daño. A nadie le hizo daño y se oía muy... Cuando uno lee los poemas o los textos ensayísticos de Juan Ramón Jiménez, hay como una especie de sacudida visual muy fuerte. Claro, dices, ¿no? ¿Qué son las convenciones? Pero con J, ¿no? O dices, y si no sería ígole. Exacto, dices. Bueno, eso va a seguir ocurriendo seguramente. Ahora, de todas formas, sí tiene importancia porque, por ejemplo, los correctores ortográficos de las computadoras, que es con lo que ahora todo el mundo escribe. No, y las editorial. Pues ya los toman directamente de las academias. Los correctores ortográficos de las computadoras suelen ser unos asnos, eso también hay que decir. Bueno, pero Microsoft desde hace algunos años, que es el programa más importante. El corrector ortográfico del Word es malísimo. Hay pues muchas palabras que existen. Pues es de la Real Academia Española. Hay muchísimas palabras que existen en el DRAE que no reconoce el corrector ortográfico del Word. Hace unos años Microsoft hizo ese compromiso porque su diccionario era políticamente muy incorrecto, su diccionario en español, y entonces decidieron dejar de producir su propio diccionario y tomar las directrices de la Real Academia para hacerlo. Ahora, si se ha cumplido esto o no, no tengo ni la más remota idea. No confío en el corrector ortográfico. Vamos vamos a la dichosa palabra nuevamente, vamos a proponerles una definición y las personas que nos llamen en los siguientes minutos con la respuesta tendrán prioridad para llevarse unos libros que ahorita les mostramos. La dichosa palabra de esta noche, la definición dice lo siguiente: luz tenue que hay desde que empieza a amanecer hasta que sale completamente el sol, y desde que se pone el sol hasta que se hace de noche. Dos veces en el día ocurre esta luz, también se le da este nombre, esta palabra a ese tiempo que dura esa luz. A ver. Bueno,
que el billar ya no es de vagos, que es no, que es ciencia, no es juego y diversión, que eso dice Carlos Bosch, matemático de la UNAM, profesor del ITAM también. ¿Cómo no tuve este libro a una edad más temprana? Me hubiera salvado en muchos argumentos familiares. Seguramente sí. Además, Carlos Bosch es uno de los mejores maestros de matemáticas que hay en nuestro país, un gran formador de matemáticas, el impulsor de las Olimpiadas de Matemáticas también. Un análisis matemático del billar y de cómo puede servir como herramienta para aprender matemáticas por una cortesía del Fondo de Cultura. Yo me acuerdo hasta de esa caricatura de Walt Disney donde el Pato Donald aprendía matemáticas con el billar. Ahí lo ¿cómo no? El Pato Donald en el mundo de los números. Claro, claro. Y te enseñaban cómo había que saber dividir y trigonometría para todo el rollo del billar. Perdón. ¿Y qué otra cosa? Tenemos Palabras en Sepia de Alfonso Oregel, publicado por el Instituto Sinaloense de Cultura. Un libro que obtuvo premios y Alfonso Oregel es el gran promotor de la Feria del Libro de los Mochis. ¿Puedes abrir el libro y decirme si las palabras están en sepia realmente? ¡Ah, caray! Las pusieron en negro. Ay, es que ha de haber pedido negritas. ¿Cucurumbe? Bueno, y yo casi no me acuerdo de regalar este libro, pero qué bueno que sí me acuerdo. Me acordé finalmente. De Juan Villoro, El Olvido. Un itinerario urbano. Y también tenemos de Mauricio Montiel Figueras, Los Animales Invisibles, una colección muy interesante de la UAM, Los Gatos Sabrán, dos de nuestras mejores plumas colaboran en estos pequeños libros que realmente nosotros llamaríamos en mi época al menos plaquets. Sí, ¿no? Absolutamente. Flaquets con F. Flaquets, no sí, plaquets. Sí. Y tenemos también ejemplares de la revista Biblioteca de México. Cumple 20 años, 120 números, y por lo tanto trae una nómina de autores que va de Albert Camus a Walt Whitman. Bueno, sí tenemos obviamente tiempo de hacer una palabra, y vamos directamente con esta palabra. Nos pide un anónimo. ¿Veneciano? Un anónimo veneciano, o mexicano muy más probablemente. Que hablemos del origen de la palabra hipermodernidad y de cómo definirían ustedes la hipermodernidad. Bueno, hipermodernidad es un término... Pregunta corta, ¿verdad? Es corta. No, hipercorta. Hipercorta, pero es rápida, eso sí. No, es un término acuñado a mediados de la década que está terminando ahora por el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky. Mediados de la década que está terminando ahora, ahora está empezando una década. Está terminando una década. Está terminando en 2004, okay, 2005. No, escribe Gilles Lipovetsky los tiempos. Yo me estoy haciendo bolas, Nicolás. Yo pensé que ya estábamos en 2012. Me estás hipercorrigiendo. No. Perdón. No, escribe Lipovetsky. ¿Entonces es así de joven ese término? Sí, es jovencísimo. Qué rápido se gastan las palabras. Es de tu cuate Lipovetsky. Es de mi cuate Lipovetsky. Tú me propagandeaste a Lipovetsky tu culpa ya lo he leído. Yo soy refan de Lipovetsky. Lipovetsky además fue una de las grandes plumas de la posmodernidad, curiosamente, durante los años 80, durante los años 90, durante los tiempos que él considera posmodernos. Pero a mediados de esta década él postula que estamos viviendo más bien ahora unos tiempos hipermodernos, es decir, que lo que estamos viviendo ya no es, digamos, una secuela de la modernidad en donde se cuestionan todos sus valores, sino que hemos recuperado los valores de la modernidad, pero que los hemos hipertrofiado. Es decir, tenemos medios de comunicación, sí, pero ahora los tenemos todo el tiempo, todo el día. ¿Tenemos violencia? No, ahora tenemos terrorismo internacional en todos los países. Teníamos un culto al cuerpo, ahora tenemos un culto desmesurado al cuerpo. Éramos consumistas, ahora tenemos un hiperconsumo. Entonces, lo que diagnostica Lipovetsky, y a partir de hecho muchos de sus seguidores, es que, digamos, este exceso, esta sobreabundancia de todo en nuestros tiempos, de todo lo bueno y de todo lo malo, modifica en gran medida los comportamientos de la sociedad y de los individuos. Lo que postula Lipovetsky a partir de esto es una sociedad hiperindividualista, una vez más, pero una sociedad que empieza en su individualismo a romper con muchos patrones de la modernidad. Por ejemplo, repostula la hipermodernidad del consumo como un asunto que tiene más que ver con el placer y el bienestar que con un asunto que tiene que ver con el estatus. Ya no se busca la mirada del otro, sino se busca el confort propio. Se postula también Lipovetsky las sociedades hipermodernas como unas sociedades regidas en gran medida por el miedo, es decir, el terrorismo y la violencia que simbran el mundo constantemente, hacen sociedades en donde somos
somos cada vez más desconfiados, en donde estamos cada vez más refractarios a lidiar con la alteridad. Nos cuesta trabajo lidiar con el otro, nos encerramos cada vez más en nosotros mismos. Y Lipovetsky tiene un diagnóstico, digamos, bastante ambiguo con respecto a la hipermodernidad. Le parece al mismo tiempo un fenómeno que aísla, un fenómeno que vuelve solipsistas a los seres humanos, pero le parece también un reto en términos de responsabilidad. Y Lipovetsky a lo que apunta en este libro que se llama Los tiempos hipermodernos, en donde hay un gran ensayo de Lipovetsky sobre la hipermodernidad, un ensayo de Sebastián Charles glosando, digamos, el concepto lipovetskiano de hipermodernidad y un diálogo entre ambos. Lo que postula Lipovetsky es que es también una gran oportunidad para la responsabilidad y que el desarrollo de la responsabilidad individual podría ayudar a lidiar con la hipermodernidad. ¿Tú crees que funcionaría como un término equivalente a posmodernidad o preferible incluso a posmodernidad? No, es más bien algo que él viene postulando como algo que sí, que es después de la posmodernidad, ¿no? Es decir, ya lo que yo siento es que ya hay un desgaste tan rápido. ¿De post? De las palabras para denominar esto que estamos viviendo, que bueno, de la modernidad ya la dejamos atrás, entonces, pues, ¿qué sigue, no? Pues la posmodernidad. Pero luego desgastamos rapidísimo la posmodernidad y ahora le llamamos, o le llaman hipermodernidad. ¿Qué seguirá? No lo sé, pero apuesto que no va a durar mucho. Ahorita les cuento qué me contestó Lipovetsky cuando lo entrevisté, pero creo que nos tenemos que ir a un corte. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Obedecemos, callamos y obedecemos. Vamos a hacer una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos aquí a La Dichosa Palabra. No se vayan. Bueno, yo les cuento con celeridad hipermoderna que yo le hice justamente la pregunta a Gilles Lipovetsky sobre la relación entre posmodernidad e hipermodernidad, que no detalla en el libro. Y lo que dice Lipovetsky es que la posmodernidad sería una etapa transicional, digamos, una etapa que permitió subvertir todos los valores de la modernidad, cuestionar todos los valores de la modernidad, pero que la consecuencia lógica o la continuación lógica de la modernidad sería la hipermodernidad, en que presuntamente vivimos hipermodernidad tal que nos permita, ¿por qué nos permite? Porque hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad, y las tecnologías también. Tener a Laura García como si estuviera aquí al lado, pero estando en Fil Guadalajara, querida Laura. Los tengo aquí presentes en mi oído, los escucho y además es muy divertido hacer esto a distancia. Espero que el año que viene podamos estar aquí los cinco. Pero nada más despedir diciendo que parece que el español está de moda, que hay larga vida para este gran idioma hablado, el segundo ya del mundo. No en vano hay un premio Nobel hispano, también se están traduciendo muchas obras a diferentes idiomas. También casualidad que Oprah Winfrey dedicó un programa entero a Bolaño y a su recomendación de lectura. El Mundial de Fútbol por España y los mineros parece ser también que han tenido bastante que ver en esa curiosidad que ha despertado el idioma español y que cada vez se enseña más en los diferentes países del mundo. Aquí se respira fiesta, se devoran libros, se devoran letras, ya nos están corriendo, están apagando las luces, así que aquí dejamos con un agradecimiento muy fuerte al staff de Canal 22. Saludamos a todos los compañeros que han estado pasando por aquí, a Mardonia, a Wemanzin, a J.F. Hernández, a Laura, en fin. Vamos a seguir aquí con noticias toda la semana y por nosotros vamos a tomar una tortita ahogada y un tequilita. No, bueno, y hay que agradecer. Les despido y gracias, chicos. Y hay que agradecer enormemente también a todo el equipo de Fil Guadalajara por haber soportado a Laura. No, no es cierto, por habernos ayudado a hacer esta transmisión. Laura, te mandamos muchos besos. Vete a echar los tequilas muchos que te has que de querer la echar. Semana. Nos vemos hasta la semana próxima, querida Laura. Nos vemos el sábado. Gracias, chicos. Y gracias también a ustedes por habernos visto. Gracias a ustedes por haberse... ¿Ya nos acabamos? ¿Ya nos acabamos? ¿Por sí, nos acabamos. No, por andar viajando tanto. Ver, se fue hiper rápido. Luz tenue que hay desde que empieza a amanecer hasta que sale el sol y desde que se pone el sol hasta que se hace de noche. Tiempo que dura dicha luz de una raíz latina que significa oscuro, crepúsculo. Una palabra de moda por todas las malas razones. Y luego, aquí está finalmente esta estrofa de Ramón López, de Manuel Gutiérrez Nájera, ahora quiero que sea de López Velarde. Toco, se viste, me abre, almorzamos. Con apetito los dos tomamos un par de huevos y un buen bistec, media botella de vino rico, y en coche juntos vamos camino del pintoresco Chapultepec. Grande.
rima hermosísima. De la duquesa de bistec y Chapultepec. El bistec con Chapultepec es una maravilla. Bueno, se van a ir a echar un bistec a Chapultepec con su gran diccionario. Carlos Saldívar, Fernando Pérez, Ana María Morales Aguilar, Cintia Loera Pérez y Elías Monjes, entre otros. Muchas felicidades a usted, a ustedes, mejor dicho, por haber contestado correctamente. Y, señores, nos vemos el próximo sábado. Eduardo Casar, Pablo Bollosa, Nicolás Alvarado. Nos vemos. Échense el bistec, el tequila o lo que puedan, que la noche es joven.